Muy buenos días, niñas. Hoy vamos a trabajar con el área de matemáticas. El tema de hoy se llama números en una recta. En una recta se pueden escribir los números en forma ordenada. Observen acá. Yo realicé una recta en la lámina y ella está con los números del 1 al 11. Los números no están desordenados, los números están en forma ordenada y ascendente. Partimos desde el 0. Como pueden ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y puede continuar hacia el más infinito. Entre el 0 y el 1 tenemos unas rayitas que yo las pinté aquí de negro, más pequeñitas. Estas rayitas pequeñitas se llaman milímetros. Y la rayita más grande se llama centímetros. Si nuestros papás en la casa nos facilitan una regla como esta, que es una regla escolar, ustedes van a observar que la regla llega desde el número 0 hasta el número 30. Y ustedes, si se acercan un poquito más, van a ver que en la regla hay unas rayitas muy chiquiticas, como las que están acá, que se llaman milímetros. ¿Cuál es la primera actividad que vamos a hacer? En el cuaderno vamos a pintar una regla parecida a esta que va a llegar hasta el número 10. Esa regla va a tener los números desde el 0 hasta el 10 con sus rayitas pequeñitas llamadas milímetros. Y a su vez vamos a marcar con una rayita más grande los centímetros. Ahora bien, vamos a pasar a las siguientes actividades.